¡Buenísimo! ¡Qué increíble! ¡Qué bárbaro! Impecable, además, tu traje de charro. Impecable como tu voz, ¿eh? Extraordinaria voz. Y además, me pareces un tipo con toda la percha de ser un gran cantante y vas a triunfar grandísimo. Así que, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Kevin David Ortiz Lara. Tengo 9 años y soy de acá de Bogotá. Es que yo fui a ver a una de las que te adivinan el futuro, una gitana, y dijo, Kevin va a quedar en el equipo Syntec, me dijo. Seguramente te vas a venir conmigo. ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo? Que se te iba a hacer lacio el pelo. Ah, no, eso se cumple, eso se cumple. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? Que ibas a cantar ópera. Oh. ¿En serio? Me leíste. Creo que estés aquí y cuéntame, ¿de dónde nace esa pasión? ¿Alguien en tu casa te inspiró a enamorarte de la música? Bueno, pues yo cuando tenía 4 años llegaba del colegio y mi mamá siempre me paraba en el mesón de la cocina y me ponía a cantar. Ese era tu escenario. Y me cantaba así. Y la primera canción que me aprendí fue La Mochila Azul. ¿Qué? Y, o sea, que siempre has cantado este género. Sí, sí, sí. Es el que más te gusta. Sí, señora. ¿Y te gustan otros también? Pues yo, como desde los 8, ya aprendí a cantar como un poquito de otros géneros. Ay, y es que además tienes una voz que podrías hacer lo que quisieras con ella. Oye, gracias. Kevin David, y en el colegio tus compañeritos cuando te ven cantar de esa manera tan espectacular que lo haces, ¿qué te dicen? Pues primero que todo, me abrazan y me dicen que canto muy bonito, que ellos quisieran también poder cantar. Hagamos una cosa, aprovechemos que estás aquí, que todos esos niños te están viendo y mándales un abrazo, un saludo también a ellos. Voy a mandarle saludo primero a mis padres, después a mis compañeros, a toda mi familia y a mi profesora. Bien, muy bien. Kevin, vente a mi equipo, yo te quiero conmigo. Oye, Kevin, pues muy impresionante lo que hemos visto de tu voz hoy. Fíjate que los tres nos dimos la vuelta porque los tres nos morimos de ganas de que estés en nuestros equipos. A mí me parece que en mi equipo quedarías pero muy bien ubicado. Porque me gusta mucho lo que haces, porque me inspira mucho la felicidad con que cantas, esa sonrisa con que te subes al escenario, es la gasolina que todos los artistas necesitamos. Y creo que te iría muy bien en mi equipo. Tienes cara de finalista. Yo te veo muy bien proyectado, ¿cierto? Totalmente. Tenés una voz impecable, tenés una estructura en tu instrumento vocal impecable, tu afinación es impecable. Y no solamente tienes la voz, porque siento que ser artista no es solamente tener una gran voz, sino que tenés todo, tenés ángel, se ve que lo disfrutás demasiado. Así que los tres nos morimos de ganas porque hagas parte del Team Gracie. O sea, los tres se mueren porque hagas parte del timbre, ¿no? Sí, no, eso salió raro, pero tú entiendes la idea. ¿Tú entiendes que... ¿Qué estás pensando? Cuéntanos qué estás pensando. ¿A cuál de los tres vas a mandar al equipo Syntec? Es que todos tres son muy buenos artistas. Gracias. Gracias. Igualmente. Pues yo me voy con Cepeda. ¡Ay, qué es esta felicidad! ¡Qué lindo, David! Gracias, hermano, por confiar en mí. Muchas gracias, me da mucha alegría conocerte. Venga para acá, un abrazo, compañero. Eso, muy bien. Qué gusto que hagas parte de este programa y sé que mis compañeros van a ser felices de poderte ver, aunque sea de lejos. ¿Podría cantar contigo en Brujo? Pero claro que sí. Pues sí, preparo a llamar como les va. Sí, señor. Excelente. Vamos a celebrar, pues, camino. Gracias, Kevin. Nos vemos. Cuídate. Chao. Yo digo que te lo robó, ese era para ti. Yo también sentí, pero le hizo ojitos y bueno. Una mirada que lo delató. Una miradita que yo dije, Él se quedó mirándote. Yo quiero. Sí. Bueno, no, todos lindos, pero. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Más te amo! ¡Mi amor! A los niños que se inscribieron acá a la Voz Kids, y si de pronto no pasan, ese es el mensaje que les dejo. No pasa nada. Un no, no es nada. ¡Bravo!